¿Qué onda, chicos? Yo soy Katherine. Espero que estén teniendo un excelente día, tarde, noche, donde sea que se encuentren. Les quiero hablar de una canción que al parecer lleva por ahí en internet varios días, semanas quizás. Yo no sabía que existía hasta unos 5 minutos quizás. Estoy hablando de la canción Solo de Clean Bandit y Demi Lovato. Yo sigo a Demi Lovato en Instagram. Y bueno, parece ser que mucha gente ya sabía que existía la canción, pero yo me acabo de dar cuenta por medio de su Instagram, porque ella hizo una publicación en donde estaba anunciando que ya había salido un nuevo video, y era el video de esta canción. En la publicación que hizo pone tal vez unos 30 segundos, un minuto de la canción, y la verdad me sorprende mucho la canción. Estoy como con un montón de pensamientos que me vienen a la cabeza al respecto y quería compartirlos con ustedes. Yo sé que este canal es sobre otra cosa, son tutoriales de música, pero bueno, estamos hablando de música en este momento y la verdad quería compartir con ustedes mi opinión al respecto. No sé ustedes qué piensen de Demi Lovato en general. A mí me encanta, yo la sigo desde que estaba en Disney Channel. Me gusta mucho su música, me gusta su voz, me gusta sus letras, me gusta ella como persona y es una chica hermosa también, además, que no hay que negarlo. Me gusta mucho lo que hace en general. Pero canciones como estas me dejan con sentimientos un poco mixtos, un poco encontrados, no sé cómo sentir al respecto. Antes que les diga mi opinión, ya en serio, les quiero poner el pedacito, el mismo pedacito que escuché yo, para que la escuchen ustedes también en caso de que no la hayan escuchado. Aunque es muy probable que si estás aquí es porque pues ya escuchaste la canción y sigues a Demi Lovato y bueno, quieres ver lo que piensa la gente al respecto. Heme aquí compartiendo mi opinión contigo, pero te voy a dejar el pedacito que escuché. Lo voy a poner aquí mientras ustedes lo escuchan. Yo estoy aquí esperando, ¿está bien? Bueno, comencemos. I wanna fuck, but I'm broken hearted. Quack, quack, quack. But I like to party. Touch, touch, touch. But I got nobody here on my own. I wanna fuck, but I'm broken hearted. Oh. Quack, quack, quack. Since the day we partied. Oh. Touch, touch, touch. But I got nobody, so I do it solo. Mi reacción es, what the fuck? En serio, chicos, what the fuck? Para los que no entienden inglés o no han buscado en internet la letra y no saben lo que significa, se las voy a traducir y vamos a analizarlo juntos, ¿está bien? La canción dice, I wanna fuck, but I'm broken hearted. Quiero coger, pero tengo el corazón roto. I wanna cry, but I like to party. Quiero llorar, pero me gusta ir de fiesta. I wanna touch, but I got nobody. Quiero tocar, pero no tengo a nadie. I'm here on my own. Estoy aquí sola. Y luego una parte se repite. Dice, I wanna fuck, but I'm broken hearted. Quiero coger, pero tengo el corazón roto. I wanna cry since the day we parted. Quiero llorar desde el día que rompimos. I wanna touch, but I got nobody. Quiero tocar, pero no tengo a nadie. So I do it solo. Así que lo hago yo sola. Esta canción habla sobre la masturbación femenina, literal, y es creo que de lo único que habla la canción. Y tengo muchos sentimientos encontrados al respecto. Uno, como feminista, digo, bueno, qué bien que exista una canción así, pienso, ¿no? Porque tal vez rompe el estigma, ¿no? Sobre la sexualidad femenina y sobre la masturbación femenina, porque ya es hora de que lo supere la gente, no sé, las chicas también tienen deseos sexuales y también se masturban, etcétera, bla, 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 ¿verdad? Eso por un lado. Por el otro, como escritora y como música que soy, pienso lo que les dije antes, what the fuck. Demi es súper talentosa. Y bueno, me imagino que tiene muchos temas de los cuales escribir, muchas cosas de las cuales hablar, y hay muchos temas más importantes allá afuera en este momento de los cuales hablar, y hay muchas letras mucho más buenas afuera en este momento también.
Ahí es donde digo yo, what the fuck? ¿No tenías nada mejor que escribir de mí o persona que escribió la canción? Tal vez no fue de mí quien la escribió. No me malinterpreten, porque no es que quiero criticar y no quiero ser hater, pero digamos, la canción en sí, la música, el beat, el ritmo está genial y la canción es súper pegajosa, así que probablemente lo voy a estar cantando todo el día y mañana también, ¿verdad? Seguro. Y eso es bueno, pero la letra en sí, bueno, es que no sé, como les digo, y ahí es donde yo les quiero preguntar a ustedes lo que piensan. ¿A ustedes les gusta Demi Lovato? Porque a mí me encanta, yo he sido su fan desde hace mucho tiempo, como les digo, y me encanta lo que hace. Pero les pregunto yo a ustedes, ¿ustedes qué piensan? Porque por un lado puede ser un pensamiento un poco feminista y escandaloso a propósito, como para llamar la atención en un buen sentido sobre temas como la sexualidad femenina, digamos. Pero de nuevo les digo, hay otros temas mucho más importantes allá afuera que tocar. Y eso es lo que yo me pregunto. ¿Esto es feminismo realmente o es ya ser feminazi, como dice la gente, ¿no? La línea es muy delgada, que se cruza entre el feminismo y ser feminazi. Yo me considero feminista y por un lado, como les digo, me da gusto que el estigma se rompa, digamos, pero también pienso que tal vez es un poquito demasiado, si entienden lo que digo. Bueno, a mí me gustaría escuchar lo que ustedes opinan al respecto. ¿Sabían lo que significaba la canción antes de ver este video? ¿Ya habían buscado toda la letra? Yo no he buscado toda la canción todavía porque en serio que quería compartir mi opinión en este momento. Pero nada, eso es todo. Solamente quería compartir mi opinión al respecto. Y nada, díganme qué piensan en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Bye.